Lo del tema del plan 5.000 este que viene para las ayudas que viene para los pueblos, pues que el 20% que viene para ayudas de asuntos sociales, pues que lo hiciera de una manera como lo están haciendo en otros pueblos, ¿no? Para que llegara al mayor número de familias más necesitadas del pueblo. Uh-huh. Y que, por ejemplo, que no pasara como en el plan 8.000, que también se llevó el dinero nada más que X familias, ¿no? Una X de empresitas y... ¿No ha habido claridad en la adjudicación de las personas que han trabajado tanto en el plan Protea? No, en el plan 8.000 es que han trabajado X empresas y se han llevado algunas trabajando 6 meses, cuando algunas no han alcanzado siquiera ni a probarlo. Entonces eso nos parecía bastante injusto. Nosotros creíamos que podía hacer un planteamiento, que pusiera unos requisitos a la hora de adjudicar las obras a las empresas, y que le pusiera como condición pues que fuese el 80% de gente de que no fueran de su plantilla, y que el 50% fuese de mujer y el 50% hombre. Este hombre dice que no se puede hacer. Yo sé que nos consta que se hace en otros pueblos porque tenemos prueba de ello, y yo le repetía que eso se podía hacer. Me decía que no, que eso era ilegal, que... Yo le digo, mira, que no sé de leyes, pero yo te digo que se hace y es legal. Cuando lo están haciendo en otros pueblos se puede hacer, y esto, nosotros nada más que queremos que el dinero que viene a los pueblos que llegue al mayor número de familias más necesitadas posible, porque eso es lo único que nosotros estamos aquí pidiendo. ¿Y tenéis la reunión? Tenemos la reunión, como les digo, acepta 4 puntos, los otros 2 se quedan ahí en el aire, diciendo que lo iba a estudiar, y yo le dije que yo le traía las pruebas que le hiciera falta para demostrarle que sí se podía hacer. Y entonces él dijo que, bueno, que más o menos que sí, que los 4 puntos estaban aceptados y que esos 2, porque bueno, que se podían debatir. Entonces yo le pedí que es un compromiso, ¿no? Por escrito, ¿no? Y dice, bueno, no te he dicho que sí, que vamos, que lo vamos a estudiar, y mañana lo comentaré con mi equipo y ya para mediados de la semana que viene te damos una contestación. Yo le dije que bueno, que nos vendríamos, yo se lo comentaría también a mi grupo, y entonces a ver qué decisión tomará. Cuando nos reunimos, pues la decisión fue rotunda, como es tan poco ético y es tan poco presentable, pues resulta que decidimos que hasta que no nos diera por escrito que no nos íbamos. ¿Y la 6 llega a esa...? Sí, yo hablé personalmente con él cuando tomamos la decisión, subí arriba a la secretaría y hablé con la secretaria, le dije que me pusiera en contacto con él, lo llamó por teléfono y iba camino de Sevilla. Le dije que mira, que habíamos decidido que, como tú me has dicho, que estás conforme a los 4 puntos y supuestamente los otros 2 que se puede debatir, que nos los dé por escrito, que nos los firme y nosotros vamos para casa. Y decía que no, que lo tenía que estudiar, pero si me lo habías dado por sentado más o menos en la reunión, tú tienes mi palabra. Una reunión que están delante de los medios de comunicación. Sí, delante de la televisión local. O sea que no se pilla un poco el... Claro, lo que pasa que yo no sé para qué llamo la televisión, porque realmente eso no lo ha emitido en la televisión del Coronil. La reunión con vosotros no se ha emitido. No se ha emitido. Y no, la televisión local, que por ejemplo, ¿qué información da de esa reunión? Nada. Nada, no lo he visto, pero creo que pone la entrevista que nos hace a los 2 al final de lo que es la reunión. Nos entrevistan a los 2 y lo único que han transmitido retransmitido en la televisión local es eso, lo que es la entrevista del final de la reunión. En la que reunión, se supone que estáis llegando a un acuerdo. Exactamente. Supuestamente habíamos llegado más o menos a un acuerdo, que él mismo me dice, pero espérate, no, si esto te lo digo yo ya, esto, mira, este está claro, esto yo te lo acepto. Y este, si tú dices que sí, pero vamos, que lo podemos mirar en esa actitud positiva, no sé, queriéndome engañar. Y claro, y yo casi como que muerdo el anzuelo cuando vengo, se lo transmito a mis compañeras y dice mis compañeras, pero Carni, tú no lo conoces, ¿cómo nos vamos a ir de aquí con venga sí, venga vale? Si es que quiero ser conclusivo, vamos, que no puede ser. Entonces, lo último compromiso es que próximamente se va a reunir con vosotros, pero para darlo por escrito la... Bueno, él me dijo que me iba a dar una contestación a mediados de semana. Ahora, la contestación que me vaya a dar, el compromiso que llegó conmigo personalmente, bueno, yo no creo que, no sé si lo va a respetar o no, porque ya te digo que tiene poca palabra. Luego, lo que me vaya a entregar a mediados de semana, si me lo entrega, eso ya está por ver, porque incluso tú no me entregas. Y dependiendo de lo que os entregue, que
esperemos que sea el reflejo de vuestras reivindicaciones y el acuerdo que llegasteis con el verbal. En función de eso, ¿seguiréis o no siguiendo adelante con la huelga, no? Hombre, claro, nosotros nada más que queremos eso, que nosotros queremos más trabajo con las familias más necesitadas, que hagan un estudio. Él esperaba, yo sinceramente, a mí me da la sensación de que él esperaba que cuando, al tener el medio de comunicación, el decir, yo tengo voluntad de arreglarlo, ustedes acabaréis el encierro. Exactamente, sí, claro, exactamente. Eso es y, lo que y el hecho de que ustedes toméis la decisión de seguir adelante hasta que no lo estén por delante, yo creo que eso que alimenta más la sospecha de que podría estar en una encerrona de él, ¿no? Claro, es que es así, él suele actuar así y entonces por eso es la negativa nuestra de habernos ido a casa. Y nosotros el estamos deseando volver a casa. Accidente, entre comillas, que está pasando de que estáis aquí en la encerrada y no tenéis luz. ¿Crea suspicacia? ¿Puede crear suspicacia o no puede crear suspicacia? Eso es muy fuerte porque, mira, vamos, es que ha sido todo muy simple y muy sencillo. Tenemos estufas por aquí. Hoy no ha venido ningún funcionario a trabajar, nada más que la policía local como normal, que están ahí en la entrada. Y está encendido pues menos cosas y menos estufas que lo normal de todos los días, del día a día, ¿no? Porque los funcionarios no están trabajando, entonces las habitaciones no hay estufas encendidas, nada más que las que tenemos nosotros de todos los días. Y de buena primera pues se va la luz, ¿no? Uh-huh. La policía local del Coroní actuó inmediatamente y llamó a la electricista, el cual se presentó rápido y vino intentando arreglar. Y me llamó y me dijo, mira, ve, esto se ha quemado, esto hay que cambiarlo. Si fulano de tal lo tiene, pues a las 3 lo tenemos aquí y lo arreglamos. Ah, vale, pues muy bien. Pero al momento me dice, oye, mira, que no lo vamos a arreglar. Que me ha dicho Paco Galvarro que no, que esto no se arregla hasta el lunes. Ya que los funcionarios no trabajan hasta el lunes, que no hay necesidad de... Es decir, para ello no hay personas en el ayuntamiento. Claro, exactamente. Ellos decían que como no había funcionarios, los funcionarios no trabajaban, entonces les dijo, chaval, oye, mira que los funcionarios incluso entran a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana no van a poder trabajar porque la luz no está puesta. Y él le dijo que no tocara el cuadro. Y dice, hombre, por si acaso quieres que ponga, no toques el cuadro. Mira que la policía local se han quedado descomunicados porque, bueno, descomunicados en lo que es la electricidad, con los ordenadores y tal. Y le dijo que no pasaba nada, que se fueran a la OFE. Y entonces, mira, como veréis, el ayuntamiento está nada más que ocupado por nosotras, no está la policía local ni hay un funcionario aquí, nada más que estamos nosotras. Entonces, claro, nosotros, yo inmediatamente me puse en contacto con Europa 3 y con la agencia EFE para transmitir para mandar una nota de prensa en la que decía que nos habían cortado la luz, porque es que eso es cortarme la luz, sabiendo que estamos aquí y que había posibilidades de que la pudieran arreglar y no querer arreglárnosla, es que nos habían cortado la luz. Y siendo consciente de ello, nos parecía... ¿Soy optimista con la posible respuesta dentro de unos días o más bien no? De manera realista, con nosotros. Hombre, nosotros... Por el cansancio ya y los días que llevamos, lo que dejamos atrás, porque como te repito, somos madres de familia y tenemos los sueños detrás y tenemos la casa. Queremos ser positivas y queremos tener buena fe y decir, oye, que nos va a venir bien. Pero si hay que ser realistas, me parece a mí que no nos va a dar buenas respuestas. Y como persona que está en huelga, ¿qué sientes? Porque yo tengo siempre una sensación, porque es muy fácil decir ser solidario con una persona que está en huelga de hambre, pero yo siempre me he preguntado qué se siente cuando estás en huelga de hambre y más cuando no tienes por unas ideas por las que estáis luchando, que me parecen lo más justas en vuestra reivindicación. Pues impotencia, mucha impotencia. Pero físicamente, ¿cómo estáis en huelga?